organización Global Giving, con sede en Estados Unidos, se unió al Fondo Guadalupe Musalem, FGM, para recaudar 2.300.000 pesos en 2019, y apoyar en sus estudios a 34 mujeres indígenas, informó la reconocida cantante y actriz Lila Downs. La ganadora de 5 premios Grammy Latinos comentó que después del terremoto del 7 de septiembre de 2017, que sacudió al istmo de Tehuantepec, se dieron a la tarea de buscar organizaciones que aportaran para una emergencia y dieron con Global Giving, que apoya causas legítimas y transparentes. Portabola Enlaces Patrocinados. Después de analizar, estudiar y constatar la trayectoria del Fondo Guadalupe Musalem, que en 22 años ha cambiado la vida de 145 mujeres indígenas con estudios de bachillerato y 38 universitarias, Global Giving decidió apoyar la causa este año para recaudar fondos a nivel internacional, puntualizó. Visiblemente conmovida, la cantante tlaxiaqueña dijo sentirse muy emocionada porque he visto a través de los años cómo se desarrollan estas jovencitas. A veces son jóvenes que tienen el temor de explayarse sobre sus opiniones, y después ves los cambios y también su sencillez. Me conmueve mucho eso, es un ejemplo para la humanidad. De igual manera, adelantó que un proyecto a futuro es seguir la historia de cada una de las becarias. Ya hemos invitado a una cineasta que nos ayudará a realizar una especie de búsqueda a través del tiempo, y el trabajo que las becarias han realizado, y cómo le han retribuido a sus comunidades. Mientras tanto, con el objetivo de seguir contribuyendo en la educación de jóvenes oaxaqueñas, el pasado martes 15 el Fondo Guadalupe Musalem inició la campaña Tu Donativo Cambia Su Vida, cuyo objetivo es reunir 2.300.000 pesos. Este año se apoyará a 25 estudiantes de comunidades indígenas y rurales del estado de Oaxaca para que realicen estudios a nivel medio superior, y al menos 9 para que terminen la universidad. Las jóvenes recibirán una beca económica y capacitaciones que fortalezcan su desarrollo académico e integral. Durante el arranque de la campaña, Lila Downs expresó que el Fondo Guadalupe Musalem es un ejemplo de lo avanzados que somos las oaxaqueñas y oaxaqueños, el trabajo que se realiza es un ejemplo. Mi aportación siempre la hago con mucho cariño, con lágrimas y con sueños de que en un futuro nuestra Oaxaca se levante con mucha fuerza a través de mujeres jóvenes que lideran y acompañan a nuestras comunidades. En su oportunidad, Lina Herrera, presidenta del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem, subrayó, necesitamos el apoyo de todas y todos para reunir 2.300.000 pesos para becar a 25 jóvenes de bachillerato y 9 universitarias. Son jóvenes que no se conforman con lo que les deparó el destino, mujeres que abren camino, valientes por atreverse a estudiar y salirse de su comunidad para prepararse y regresar para seguir contribuyendo. A su vez, la indígena mixe Fátima Pérez Gallardo, becaria de la generación 2018-2021, compartió que en el fondo ha aprendido muchas cosas, temas como sexualidad, redacción de textos, cómo evitar la violencia y temas que me fortalecen en el ámbito personal, familiar y social. Esta beca es uno de los motivos para no dejar de luchar por mis metas. La empresaria Estela Nolasco, directora general de Chimay y Travel, agradeció la oportunidad que se le brinda para contribuir a que mujeres indígenas tengan mejores oportunidades. En Chimay y Travel decidimos apoyar al fondo por la trayectoria, la transparencia en los recursos y por las historias reales que hay de mujeres valiosas. Por su parte, la doctora Alba Cerna López compartió su experiencia como tutora de una de las becarias. Es importante acompañar a estudiantes que quieren ver más allá de sus comunidades para prepararse y regresar para apoyar a su pueblo. Ser tutora es una de las experiencias más gratas que me ha tocado vivir.
Finalmente, Angelina Martínez Pérez, coordinadora general de Expediciones Sierra Norte y graduada del fondo, recordó sus inicios como becaria de bachillerato. Hace 14 años el FGM me ayudó a sembrar una semilla que yo he visto crecer. Les invito a todas y todos a donar, sumemos esfuerzos, sigamos apoyando esta causa tan noble, y sigamos construyendo nuevas historias de vida para que mujeres sigan creciendo, tengan un mejor futuro y una mejor comunidad.